hay que llevar un poquito de cuidado. Vamos por aquí. Bueno, como está el agua clara. Hay que ser. Bueno, si no hago el salto bien, caigo al agua, pero bueno. El problema es que como llevas muchas cosas, el agua te frena el salto. Bueno, aquí vamos a echar el día hoy. Fondo con bastante posidonia, ahí, ¿eh? Se ve negro. Bueno, ahora bien, vamos a ver. Ya estamos en el pesquero, familia. Se ve bastante que hay bastante piedras, por lo que veo, bastante algas. Va a ser un fondo que tendremos que pescar más bien a media agua. Una tiraremos por ahí, una para allá. Primero miraremos a ver cómo está el fondo. Nunca he pescado aquí, desconozco. Así que nada. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más, señores. Como os he prometido que iba a venir a Cartagena, aquí estamos. Estamos en el pesquero. Una pasada de pesquero, señores. Qué maravilla de buena mañana ver esto. Estamos ya en el pesquero, voy a empezar a montar las cañas, deberían estar al agua, pero como es un pesquero nuevo, tampoco quiero ir a oscuras y sin saber dónde estoy pisando. Me he venido un poquito más tarde, aunque de Alicante tengo bastante camino, ya bastante para llegar aquí. Me gusta el pesquero, buena espina, pero por supuesto el fondo veo que hay bastante posidonia, también hay piedras, es cierto. A ver qué nos prepara la jornada de hoy. Desde luego estoy escuchando bastante mosquitos, quizás si hubiese venido más temprano hubiese tenido sorpresa con los mosquitos. Así que nada, señores, vamos a empezar a montar las cañas, a ver qué pasa, qué nos prepara la jornada de hoy. Desde luego es temprano y tengo ya muchísima calor, va a ser un día muy duro, día de machacar. Esperemos que al menos nos dejen pescar, que no haya turistas y todo ese tipo de cosas, que ya sabéis que lo de sacar pescado es una excusa que siempre ponemos. Lo importante es gozar de la naturaleza que nos ofrece, los acantilados, la mar, siempre estoy muy agradecido. Y si sacamos un pez, pues prácticamente ya el día es redondo. Va a ser día difícil porque va a haber mucha calor. Nada, vamos al lío, señores. Difícil para clavar las piquetas. No lo tenía previsto. La verdad que voy a haberme traído las que van de punta. Tengo que buscarme la vida a ver dónde las clavo porque son muy difíciles estas de meterlas. Pero bueno, siempre encuentro algún punto donde clavarlas. No bien, pero bueno, estaremos pendientes de las cañas. Thank you.
cromo de 140. Cromo de 140. Y de esta forma ponemos, y aquí ponemos la gameta. Hoy haremos de esta manera. De línea madre llevamos un 0.45 y por debajo lleva trenzado, y donde va el plomo le he puesto en esta ocasión 0.40. En la otra caña pondremos un 0.40, línea madre un 0.45. preparado. Sé que hay posidonia. Vamos a probar el fondo primero, señores, a ver cómo, por dónde roca. Primero empezamos con la tita de palangre, es lo que un anzuelo simple. Una gameta súper larga, una pondremos más corta. Vamos a intentar primero lanzar en este lado, que veo que es un poquito más claro. No sé si tenemos la suerte a ver de no rocar. Parece que hay profundidad. Sobra. Así que tendríamos la cita de palangre. Recogemos un par de metros. Uy. Acabo de lanzar y ha arrocado. Ahora la acabo de desenrocar. Vale, ahí la dejamos. No estiramos ya, lo dejamos tal cual. En esta ocasión vamos a tener que utilizar anzuelos, solo uno. Si pondríamos más, seguramente que acabaríamos metiendo en el alguero. Le ponemos la campanita y a ver qué pasa. Dos campanitas simples. Aquí, no me gusta en el puntero, sino ahí simplemente ya me indica cuando hay una picada, que es lo mismo, tita de palangre. Un anzuelo. Y para adentro. Lo estáis viendo, hay puente y luego llevo trenzado. Así que una vez que ya tenemos lanzada, podemos preparar los otros cebos, podemos hacer más cosas. Y eso lo dejo siempre en el avisador, siempre estoy pendiente de las cañas, pero lo dejo por si estoy haciendo algún aparejo, al menos que algo me indique antes de que cierre la caña o lo que sea. Vamos a ir preparando otros aparejos. Las piquetas las he podido colgar de aquella manera, como he podido, pero estaré pendiente. Ahora vamos a centrarnos en el cebo que traemos. Esto es como una prueba para ver cómo está el fondo, cómo roca. Y nada, un día duro nos espera hoy, señores. Machacamos. Vamos a empezar con los chocos. Le pondremos un corcho dentro, porque como hay posidonia, no queremos que esté en el fondo del todo. Esperemos, esperemos que hoy no esté la morena por la zona. Eso es lo que espero. Como esté la morena de buena mañana ya, que les encanta con la mar cuando está así, plato.
Así que más bien no es por clavar el pescado por ahí, sino que aguante el lance, señores, y que no haga todo el esfuerzo en los dos anzuelos delanteros. Le ponemos un poquito más de licra. Llevamos 25 minutos, no han tocado ninguna de las titas. Puede ser que se haya tapado el cebo en la posidonia, no sea visible, muchos factores pueden influir. No quiere decir que el pescado no esté activo. Quizá no estamos haciendo bien la cosa de momento. Y vamos a pasar a pescar con esto a media agua. Perfecto. Bueno, pues esta sería la presentación del choquito. Y así. Y para adentro. La primera. A ver cómo está el fondo. De momento no se ha arrocado. Vamos a comprobar el estado. Está bien, señores, está bien. No traemos alga. Bueno, tiene un poquito de alga en el fondo. Si os acordáis, nada más lanzar que había arrocado, pero está bien. Vamos a intentar primero a tirar con el choco. Y si vemos que está activa la morena, tiramos otra vez a la tira de palangre. Aquí está el choquito. Obviamente el lance va a ser a lo mejor quizás 60 metros por ahí, como mucho, entre el plomo y el choquito. Pero bueno, intentaremos hacer como un tipo de balance. Perfecto, perfecto, perfecto. Empezar también con el pulpito, pulpitos pequeños. Uno por aquí. Y lo giramos por el medio. Y pinchamos una pierna. El primer anzuelo lo hemos pinchado, ¿vale? Ahora colocamos el segundo anzuelo, que haga lo mismo como el otro. Pinchamos justo por aquí y haga de tope. Ahora le metemos también aquí un poquito de corcho y que flote. Así de momento, y luego le pondremos un 0,50, un invisible. No está mala presentación, por si entra algún mero o alguna cova, el trenzado no lo va a cortar jamás, que también puede pasar, no os digo que no, pero... menos que el nylon. Esto cuando haga fuerza, pues que no se caiga.
empezar con el pulpito, a ver qué pasa. Tengo que decir que he perdido ya dos aparejos enteros. Enroca bastante y me cuesta muchísimo sacarlo. Así que voy a intentar subirme aquí lo más alto posible. Le he puesto otro pulpito y voy a intentar sacar un lance bastante fuerte de aquí de arriba, que es más alto, y a ver qué pasa. Y así de paso voy a aprovechar para ver el fondo, a ver si logro ver algo, algún claro o algo, pero no me lo está poniendo nada fácil. Vamos a subir ahí lo más alto posible. Si logro ver algún claro, ahí es donde me gustaría clavarlo. Pero no veo nada. Todo es oscuro. Y con el corcho me arrastra mucho la gameta. Problema más grande. Bueno, vamos al lío. A ver. Voy a coger un par de metros más. Ha ido bastante metros, ha ido bastante metros. Pero claro, a saber dónde cae el aparejo, dónde cae el cebo, eso es lo más importante a veces. Porque si se cae en el alguero, poco se hace. Tenemos un señuelo, está bien vivo, lo guardaremos para luego. Langostino. Está la cosa muy parada, señores. Son las 10 de la mañana ya. Cambiando cebos, cambiando langostino. Ahora pasamos a la tira de choco. Pero ya os lo digo que está la cosa muy parada, no quiere comer de ninguna forma. También es cierto que perdí un par de aparejos. Pero vamos, seguimos insistiendo. Voy a sacar la posidonia. Todo este tipo de cosas. Mirad cómo está la sepia. Mala manera. Me lo está poniendo muy difícil, señores. Me lo está poniendo muy difícil. Bueno, el choquito se puede aprovechar. El plomo se ha perdido, pero bueno. El vivo también. El problema del vivo es que cuando se mete en una piedra, se esconde y te lía todo el aparejo. Señores, me lo está poniendo muy difícil. Muy difícil me está poniendo. Vamos a sacar el pico. Voy a intentar poner la cabeza de sepia. Ya os lo digo que me está poniendo muy difícil porque es un fondo que está rocando bastante en el alguero.
estoy poniendo a media agua, pero aún así corre mucho la línea. Pero bueno, vamos a insistir. Cambiando cebos. Si quiere la cabeza de choco. Pero ya lo digo, hay mucha profundidad, baja mucho la línea y entre piedras en roca y ese tipo de cosas me está pasando hoy. Obviamente no conozco tampoco muy bien el fondo, señores. Es un poco difícil. No es fácil. Pero bueno, seguiremos insistiendo. No nos queda otra. Bueno. El vivo me ha liado la línea. Bueno, ahora es cuando he podido ver un clarito de arena, así que a eso vamos. Las tiras de cine. Una y dos, así más o menos vendría bien. La primera. Lo voy a mandar en un claro de arena y a ver qué pasa. Ahí está, un buen bocado, señores. Que pique algo, bien, que no también. Ahora sí que puedo ver dónde está la arena. Y ahí es donde voy a lanzar. Perfecto. Da igual lo que le ponga, señores, está machacando la alga. Todo el tiempo estoy sacando alga. Da igual que ponga la escameta más fina o lo que quiera ponerle, estoy sacando bastante. Mirad esto. Señores, hemos llegado a fin. Salir de noche a buscar las doradas en nuestras costas. Ya sabéis que ahora en verano va a ser horrible para pescar. El que pueda pescar va a pescar un rato por la mañana con el kayak metido para adentro y poco más, porque no se puede estar, señores. Ya habéis visto cómo están las costas. Más bien salir de noche, gusano americano, a buscar las doradas, que es lo que nos toca en verano por la noche. Ya sabéis, yo todas las noches no la puedo aprovechar. Yo soy de mentalidad que pienso en las noches para estar con la familia y siempre me gusta estar en casa con la parienta, con mi hijo. Ya bastante que salgo de día, puedo permitirme ese lujo, que es un lujo también. Un consejo a los que veáis en los pesqueros que dejan los pesqueros sucios: collejas, darles, no dejar los pesqueros sucios, señores, limpiar muy bien los pesqueros. Tenemos que ser un ejemplo y no somos cuidar nuestro planeta. Cuidar los pesqueros donde estamos pescando, limpiarlos muy bien.
Ya sabéis que pescar siempre ha sido como una excusa para nosotros. En realidad lo que disfrutamos es del paisaje y la mar, que nos ofrece esa tranquilidad. Hay que amar la naturaleza, hay que amar los principios, disfrutar del entorno donde estás pescando. Y por supuesto, si el entorno donde estás pescando hay basura, pues como ya entenderás, no es agradable estar pescando así. He venido en tierras de Murcia. Os tengo que decir que el pesquero lo he encontrado limpio, y así es como lo he dejado, limpio. Es así como tiene que ser, señores. Ya lo sé que hay muchos que no lo hacen, pero no van a pagar todos los platos rotos por los demás. Siempre pasa lo mismo. Son las 12, no puedo más. Me está quemando la parte de atrás el sol, señores. No me está dando nada la brisa aquí y me estoy quemando. He estado pescando, tirándole bastante. Había bastante algas y he conseguido sacar también una salpa. Lo he metido también por la tirolínea, pero lo que hacían los vivos es meterse en el alga y no se movían ni siquiera los punteros, y no sé cómo, y me lo ha puesto muy difícil, señores. Así que nada, señores, nos toca despedirnos. Os mando a todos un fuerte abrazo, mucha salud a todos y nos veremos pronto.